Imágenes que nos han impresionado desde Chile. Es un terrible accidente que le ha costado la vida a este joven conductor. Iba él a toda velocidad y terminó estrellándose en esta zona, en donde están las garitas de peaje. El auto destrozado y él falleció en el acto. Estamos ya en contacto con Carlos Grace, él es editor de Internacionales de Chilevisión, con quien vamos a tener más detalles de esto que ha ocurrido. Imaginamos, Carlos, buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy, que también están muy impactados por estas imágenes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, esto ocurrió durante el día viernes y todo el fin de semana ha transcurrido parte de la investigación por este accidente, que todavía tiene muchísimos antecedentes no resueltos de manera oficial, al menos. Pero la imagen es reveladora de cómo este automóvil con este joven conductor de 21 años en el sur de Chile ingresa a esta garita de peaje e impacta de lleno contra la barrera de contención. El auto queda completamente destruido, hace ignición, de hecho, varios pedazos del auto, ustedes podrían ver parte de las imágenes cómo estallan, comienzan a incendiarse en el momento. También amenazando de una u otra forma la integridad de las personas que podrían haber estado allí, de los trabajadores del peaje. Ahora, cuéntanos un poco más, ¿de quién se trata y qué es lo que ocurrió las horas posteriores, ¿no? Porque imaginamos que se tuvo que cerrar la zona. Este sí. Peaje, en promedio, ¿cuál es la circulación que recibe diaria? A ver, esto es una localidad que se llama Curranque, es una localidad más bien rural, cercana a algunas ciudades grandes en el sur, unos 950 kilómetros al sur de Santiago, es decir, ya estamos en una zona más bien austral de Chile. Y allí este peaje generalmente es una ruta bien expedita, ustedes ven la imagen, son por lo menos 6 carriles de autos que pueden acercarse a este peaje, y como ocurre en todos los controles de cobros de autopistas, se va estrechando para que los conductores vayan bajando la velocidad y puedan llegar al peaje y pagar al operador o a la máquina, de si es automático o no. Eso es lo que no ocurrió en este caso. El automóvil, con este joven de 21 años, ingresa frontalmente sin reducir la velocidad en ningún momento. Y eso es lo que extrañó en un momento a las autoridades, porque en algunos casos, cuando este tipo de accidentes ocurren y queda registrado que no hay una reducción de velocidad, que no hay ninguna intención de frenar, las personas estiman que puede tratarse, por ejemplo, de una persona que haya querido quitarse la vida, algo que no se ha confirmado en este caso todavía, más allá de algunos indicios familiares que indican que podría haber tenido alguna ruptura sentimental, pero eso todavía no está confirmado, por lo tanto es un poco irresponsable levantarle en este caso. Pero claro, en este control, además, otro antecedente que hay es una publicación que había hecho este joven de 21 años previo al accidente, donde se veía que iba a una velocidad elevada, cerca de 180 kilómetros por hora. Cuando el velocímetro es recuperado del automóvil, una vez que se apagó el incendio de los pedazos que quedaron encendidos, el velocímetro marcaba 220 kilómetros por hora. Es decir, el auto impactó a esa velocidad contra la barrera de peaje, una velocidad que hace obviamente lógico el resultado, ¿no? De que el auto quedara completamente desintegrado y que el cuerpo también saliera eyectado. Pero claro, queda la duda respecto de qué es lo que ocurrió. Si habría querido, por ejemplo, hacer una prueba para redes sociales y también eso implicó no reducir la velocidad al momento de pasar por el peaje, querer esquivar el peaje, querer botar la barrera. Todas esas son teorías que todavía está investigando la policía acá en Chile. Ahora, también es una posibilidad, y tú nos podrás comentar esto, ¿en esta zona todos los peajes son de pago o hay estos peajes automáticos que los vehículos también pasan de manera rápida, ¿no? Para ahorrar tiempo? No, en esta zona del sur de Chile todavía están los peajes manuales, sobre todo en vías como Curranque, que es una zona local, no es la ruta exactamente 5 Sur, que se llama el peaje 4 Vientos. La Panamericana Sur, que es la misma carretera que ustedes tienen que cruza, ¿no? Toda Sudamérica por el lado Pacífico. Eso sí tiene peajes automatizados, pero más bien cerca de Santiago todavía, cerca de la capital. No completamente la ruta panamericana tiene todos los peajes automatizados y en este caso es un peaje manual. Bien, Carlos, gracias por esos detalles. Eso ocurrió el día viernes y nosotros, por supuesto, vamos a seguir de cerca junto a ti y a tu colaboración
lo que está ocurriendo también en Chile. Gracias. Ya 6:53 de